Jaguares contra Indios, se disputó este partido 13 de septiembre y apenas hoy tuvo Ismael Fuentes su primer juego de temporada. Al fin concluyó con ese castigo del partido contra Cruz Azul del torneo pasado. Y bueno, hoy es parte de lo que se espera de Jaguares, sin problemas de tarjetas, ya con Fuentes y con Rojas juntos e Itamar haciendo gol. Y se notó el cambio en la defensiva de Jaguares, porque en otras ocasiones se había visto muy, muy débil. Hoy se vio bastante bien ya con Fuentes jugando de defensa central. Otro que jugó muy bien fue el Bofo. El Bofo jugó un gran partido hoy. Itamar volvió a la capacidad goleadora que siempre ha tenido. Y bueno, ahí vamos a ver las jugadas. Itamar tuvo más de dos oportunidades de gol. Hizo dos, pero tuvo más. Aquí muy bien esta sorpresa. Aquí le rebota a Valdera. Sí, ahora, Indios en los primeros 25 minutos compite muy bien, Pone en aprietos a la defensa de Jaguares. O sea, es parejo el partido. Sí. Es de ida y vuelta. Hoy sí marca la diferencia el Bofo Bautista con una muy buena jugada para el segundo gol. Esta está muy cerca de meterla. Sí. E Itamar, que tiene un buen partido y que regresa al nivel que mostró el torneo anterior. ¿Esto del bigote es tarjeta de amonestación? A mí se me hace exagerado. Muy exagerado. Vamos a ver. Es Patrio, ¿no? Podría pasar, bueno, ¿no? No hace nada, no ofende, no se burla. Pero al Loco Abreu por ponerse máscaras o al Chamagol por ponerse gorros también llegó un momento en que lo prohibieron, ¿no? Eso fue un invento de Yamazaki cuando estaba presidente de la comisión. Pero eso se me hizo muy exagerado, Eso sí fue como muy sencillo el asunto, ¿no? Y ahí viene el 2-0. Pase del Bofo. Genera André Luis, luego el Bofo para Itamar el 2-0. Bueno, Itamar pide a la gente que le aplauda a Bofo, ¿no? Por la gran jugada, viene además que pasa. Suavecito, tranquilito. Y bien la cruza Itamar, muy bien, muy buena definición. Volvió Itamar, esa capacidad de goleador. ¿Tanto tiempo le da Jaguares, no? De regresar ahora con plantel completo. Seguramente el local será un equipo otra vez fuerte. Yo te digo, con Fuentes, con Rojas, tienen un plantel de mexicanos más o menos bueno. Otro servicio de gol, mira. Y si no entran en problemas de tarjetas, como había sido una costumbre en el torneo y como no ocurrió hoy, el torneo te da muchas facilidades para meterte. Ese equipo sin disciplinas puede pelear, Puede pelear. Pero claro, se expulsan a Itamar, o expulsan a Bofo, expulsan a alguien más, le crea conflicto porque tiene un plantel reducido. Y hoy se salvó Itamar de ser expulsado, Vamos a ver más adelante en el análisis del arbitraje. ¿Está bien, Felipe? Nelson está muy bien. El árbitro asistente bastante bien. Genera Nelson más y anota Julio Frías, que es, por cierto, el único jugador nacido en Ciudad Juárez que forma parte de este equipo de Indios. 2-1 marcador final, triunfo para Jaguares de Chiapas, que quiere meterse a la pelea.